Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension desde Draken Sun para gastar un poco de pasta. Sí, gastar pasta del juego, por supuesto. Que no se os vaya la cabeza que yo meterle pasta al juego no le meto, no me apetece. Bueno, básicamente la idea para hoy es gastar un poquito de los 4600 que tengo en conseguir algunos elementos a partir de la bolsa del coleccionista. Iréis, ¿de qué hablas, amigo? Bueno, pues básicamente se trata de mirar a ver qué es lo que tenemos cercano a conseguir el bono dentro de la bolsa del coleccionista. ¿Vale? Dentro de lo que son, ya sabéis, cada uno de estos, pues sabéis que hay un bono que os dan de recompensa. Y vamos a intentar pillar un par de monturas, ¿vale? Voy a gastar en torno a los 3000 de oro más o menos, que va a ser básicamente... por lo que está mirando dentro de las bestias salvajes, ¿vale? Porque me van a dar 5000 de esencias de vigor, que nunca está mal. Y básicamente va a ser un gorila o una morsa. Casi que me apetece mucho lo de la morsa. No os voy a engañar. Entonces, morsa o gorila, no lo sé. Ahora lo voy a decidir, ¿vale? Vamos a ver cuánto valen cada uno, pero va a ser una de estas dos, básicamente. Y luego, pues, por otro lado, vamos a coger para el tema de los... ¿dónde está? Bestias salvajes será una y la otra, artrópodos, artrópodo, ¿vale? Para que me den el bono de las 100 ganzúas. Y bueno, pues tenemos mantis, básicamente. Tengo la mantis verde, así que vamos a mirar a ver si podemos conseguir alguna de otro color o alguna cosa por el estilo, ¿vale? Porque por lo que he visto, creo que en venta solamente está la mantis verde. Así que vamos a mirar, vamos a hablar con aquí el señor de los animales. Y tenemos gorila gris... Lagarto verde, mantis verde. El lagarto creo que sí que entra, ¿vale? El lagarto creo que sí que entra. A ver, porque si es lagarto, pillo el lagarto, ¿vale? Por tener una diferente. Entonces, dentro de los serpentiles estos... Ah, no, pero el lagarto entra dentro de estos. Qué pena. O sea, dentro de los artrópodos creo que no voy a poder comprar entonces ninguna. Que estaría bastante bien pillar alguna. Vamos a mirar ahora por si acaso en otro sitio. Pero no, básicamente viene nada más que la mantis verde, que esa ya la tengo, con lo que no me interesa pillarla. Y tenemos ya lo de la morsa, que va a ser la que voy a pillar. Esa sí que la voy a coger ya, porque es la que me interesa. Así que esta se viene con papá. Y lo otro que podríamos pillar, ya os digo que sería lo del gorila, pero que sería para el mismo tipo, con lo que en principio no me interesa. En principio. Y vamos a mirar a ver si en el desierto pudiéramos comprar alguna... Que estuviera dentro de alguno de los mercaderes esos en Iraya. Que no lo sé, ¿vale? O sea, esto estoy tirando un poco más de probabilidad y suerte. A ver si podemos encontrarla, ¿vale? Porque no lo tengo yo muy claro que alguno de estos pudiera tenerla en venta. No, cállate. No quiero misiones secundarias de mierda que no me apetece hacer. A ver, por aquí. No. Nada, por si acaso tenía por aquí algo, pero... Sí, el escorpión del desierto, mira. ¡Oh! 28.000. Menos mal que la alfombra ya me la han dado, ¿eh? Porque vamos. Joder, hermano. 28.000 para sacar el escorpión del desierto. Bastante bien. Creo. No me hagáis mucho caso, ¿vale? Pero cabe la posibilidad de que no lo consiga. ¡Ah, qué pena! Si hubiera estado por monedas de hueso y al mismo tiempo por oro, pues lo podríamos haber pillado. Pero siendo así, me tira un poco bastante para atrás. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a mirar, no obstante, en el resto de. De mercaderes. No quiero comprarte mierdas, amigo. Por aquí, a ver este. No, este es de pociones, simplemente, ¿verdad? Que por cierto, no he mirado qué pociones tiene este señor. Resistencia al veneno y vigor simple. No está mal. Tónicos de vigor. Ok. Vale. ¿Y esto? Esto es nuevo, ¿no? Ah, no, es una repetible. La del maestro artesano. Vale, ok. Pues nada, mi gozo en un pozo. No voy a poder completar entonces eso. Lo que vamos a hacer va a ser, eso sí, coger la morsa marrón, ¿vale? Que nos la vamos a equipar un momentito. Vamos a venirnos para acá donde la podamos ver. A ver si quiere montarse. Y aquí tenemos a nuestra querida morsa marrón. Bastante bien. Bastante graciosa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, pues entonces ya tenemos por aquí esta mejora, ¿vale? Que nos va a dar los 5000. Lo cual está bastante bien. Ya hemos conseguido una de las que tenía pensado. Y la otra que me hubiera gustado conseguir, la verdad, no voy a engañar, es lo del tema este. Pero dado que no puedo comprar otra, porque sería ya el escorpión este del desierto y no lo voy a poder conseguir, que podemos mirar a ver el resto. Esto es por acontecimiento. Esto es de acontecimiento. Esto es por afiliación premium. Que se podría comprar a lo mejor, pero bueno.
Este que es por monedas de hueso, que ya lo hemos visto. Y ya luego después esto que son en ofertas. Que me imagino que saldrán por ahí, pues en bolas y cosas por el estilo. Vale, pues entonces nada, simplemente vamos a pillar la serpiente como alternativa, ¿vale? Para ir completando, básicamente. Quiero ir completando lo que es la bolsa del coleccionista. Y diréis, tío, pero si eso tampoco vale para mucho. Bueno, son bonos. En estos casos concretos, estos bonos no es que sirvan para mucho, si lo miramos desde el punto de vista de que estos bonos en concreto lo único que hacen es darme objetos. Hay otros que sí que te dan, digamos, bonificadores pasivos y son más interesantes quizá que estos. Pero bueno, yo qué sé, es un empezar, como quien dice. Así que vamos a pillarnos por aquí. Yo creo que ya, entonces me voy a llevar la alpaca porque me apetecía mucho tener una alpaca. Pero bueno, vamos a llevarnos la serpiente. Es así. ¿Vale? Con esto sacamos otro bonito. A ver qué tal está. Esto es un poco coleccionismo, ¿vale? Coleccionismo absurdo, pero bueno. ¡Buah! Está bastante chula, hombre. Está bastante chula. La hay en rojo también, pero bueno, yo qué sé. Ya que sea roja o sea tal, ya es absurdo. Pero bueno, el caso es que aquí la tenemos. Está bastante bien. Me gusta. Y ya lo que no sé entonces es si mirar por si acaso hay algo dentro de lo que son compis, que podamos pillar algún compi adicional, ¿sabéis? Por sacar algún bonete. Pero vamos, yo creo que ahora mismo no voy a poder. Quizá de aquí. A lo mejor se puede comprar el mordedor pequeño. Creo que sí que se podía comprar, ¿no? No me acuerdo. Vamos a mirarlo. A ver. Este solamente tiene estos. ¿Dónde se compraba? Esto tenía que ser en Kings Hill, ¿verdad? Vamos a ir para allá. Ya os digo que el capítulo de hoy es bueno, pues es un episodio un poco tranquilote. Mañana empieza el evento de lobos. Si no habéis pillado todavía esencias y todo ese tipo de cosas, ya sabéis, id a por ellas. Yo ahora mismo debería estar probando lo que es el bastón, pero quería hacer este mini episodio simplemente un poco de acopio de cositas, que me apetecía bastante, porque bueno, ya os digo. Lo del tema de conseguir gilipolleces es algo que siempre gusta en este tipo de juegos, en los MMOs. Y bueno, pues yo qué sé, si podemos sacar algunas cosillas e ir ganando bonos, pues eso que nos llevamos por el pecho. Así que, vamos a ver, creo que este señor tenía aquí. ¿O no? Este no tiene nada. Espera entonces, vale, no me acuerdo quién es el que tiene entonces los. ¿Solamente el Mercader Premium? Ah, vale, está aquí, en el Premium. Vale, y con esto podríamos comprar el mordedor pequeño y el escorpión de guerra negro. Lo cual me parece un buen cambio. Y teniendo en cuenta que mañana viene el evento, no me parece mala opción. Fíjate tú qué tontería. Vale, con esto podríamos sacar entonces. A ver, vamos a mirar esto un momentito. Vamos a centrarnos, ¿vale? Tenemos entonces la opción de completar. Dentro de lo que son los serpétiles, no, los artrópodos, ¿vale? Porque podríamos sacarnos el bono y sacarnos las ganzúas, lo cual es algo que me interesa bastante. Y luego después, aparte, en compañeros podríamos sacar también el de bestias salvajes y sacarnos un bonito que nos va a dar un 3% más de vida cuando vas con una mascota, ¿vale? Entonces, es otro poquito más de vida que sí que me puede resultar interesante y que no está caro, la verdad. Los acuáticos los tengo todos. De esto me falta lo que es el gallo de fuego. Pero bueno, que el bono ya lo tengo. Con lo que ya es un poco tontería. Y por aquí. De estos creo que no voy a poder pillar ninguno. Así que tampoco es una cosa que me preocupe. Y de esto me falta nada más que el guardián de Viscanium. Que esto me imagino que saldrá en evento. Si es que vuelven a poner el evento de esencias. Así que, bueno, pues vale, ¿por qué no? Vamos a activar entonces un premium. Que creo que tengo que tener alguno guardado todavía. Como de vez en cuando van dando alguno. ¿Y esto qué me ha dado? Ah, pues oye, pues no está mal. Bueno, ya, yo qué sé. Aceptable, dejémoslo en eso. Deja por aquí un montón de cosas sin abrir, pero bueno, ya luego después lo haré. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a gastar un premium, que no viene mal porque como mañana ya os digo, está el evento. Siempre viene bien tener para resucitar durante el evento, así que no me parece mal. Vamos a mirar, porque no sé si lo tengo por aquí, ya os digo. Creo que sí que tengo en el depósito alguno, efectivamente, ¿vale? Tengo un premium normal de 3 días, que yo creo que va a ser el que vamos a activar. Perfecto. Y vamos a pillar esas cositas. Así que bueno, es un poco, ya os digo, por gastar, no es otra cosa, o sea, porque esto realmente es un gasto más que otra cosa. Pero también por sacar esos bonificadores que siempre vienen bien, yo qué sé.
Ya sabéis que yo soy una persona de ir avanzando poquito a poco, aunque sea. Y este tipo de cosas pues siempre vienen bien. Mira, nos podríamos llevar el gallo de fuego, que realmente no me interesa, simplemente para completar. El escorpión de guerra sí que me lo tengo que llevar para sacarme el bonete. Y el mordedor pequeño. Es que realmente tengo que pillar estos dos, me ponga como me ponga. ¿Vale? Y nos vamos a llevar una ofrenda más, que ya que está por aquí en la tienda premium, pues nos la llevamos. Porque podemos, básicamente. Vamos a ver. Vamos a pillar por aquí entonces esto. Y vamos a pillar el otro. A ver cómo se ve esto. Ah, está bien. Un escorpión. Yo qué sé. Joder, vaya boca, amigo. Vaya boca. Vale, pues con esto vamos a completar entonces la de artrópodos. Nos sacamos 100 ganzúas. Bueno, las ganzúas ya sabéis que se pueden conseguir de otra manera, pero bueno. Y con esto nos sacamos también el bono del 3% adicional. Y aparte tenemos ya el mordedor pequeño, que nos da aumentos de puntos de vida del 24%, 320 de a todas las resistencias, daños aumentados en un 2% y más 0,10 a la fuerza de bloqueo. El mordedor la verdad que está chulo, para que no vamos a engañar. El mordedor pequeño y el mordedor verde son dos que están bastante bien. Y por lo que estoy viendo, en base, este que ya está en azulito... Y este está en verde, pero en verde me da lo mismo que el otro en azul. Bastante curioso eso. Vale, pues... Con esto ya hemos hecho un poco compras. Así que nada, yo os digo, este vídeo era un vídeo rápido porque simplemente quería hacer un poco las cosas estas y sacar algunos bonitos que nos pueden venir bien, yo que sé. Ahora mismo estamos en 34.000 todavía de vida, que es muy poco. O sea, para mis cuentas 34.000 es poquito. Así que, nada, tendremos que sacar más, por lo menos que lleguemos a los 40.000. A ver si podemos ir subiendo poco a poco la sabiduría. Que nos interesa bastante el ir metiendo aquí puntos, ¿vale? Que de momento pues no tenemos ninguno, pero ya lo iremos consiguiendo para ir incrementando por aquí otro poquito lo que es la salud. Así que nada, lo dicho chicos, mañana le daremos al evento, así que estar atentos porque haremos directete. Así que mañana nos vemos. Chao, chao.